¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, La invención de la mente. Retos para la salud mental en México en su contexto pandémico. Violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer de antemano a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60, y a la Invención de la Mente por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y, sobre todo, al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, y por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Anaís Monserrat Muñoz Crables y seré la moderadora de este taller que lleva por nombre El autocuidado en tiempos de pandemia. Así que a continuación cedo la palabra a las ponentes Adriana Segovia y Soret García Scott por parte del Colegio de México. Así que es un honor. Gracias. Gracias. Bueno, queremos presentarnos. Si quieres empezar, Soren. Sí, pues Adriana y yo somos terapeutas familiares del ILEF, del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Yo en lo personal llevo varios años, bueno, no solo trabajando con temas de violencia y trauma, pero sí con una práctica que incluye, pues eso, trabajar con meditación, con yoga, con una conexión además del proceso terapéutico para poder liberar estas experiencias que nos deja haber vivido algún suceso traumático o impactante que tiene efectos a distintos niveles en nuestras vidas. Y que bueno, hemos estado trabajando con distintas, de distintas formas en espacios grupales con la comunidad del Colmex, y este taller tiene un poco el objetivo de mostrar y hablar sobre ese trabajo, de replicar un poco lo que hacemos ahí con los participantes y generar esta conciencia de lo que es el autocuidado desde las prácticas diarias, cotidianas, personales, que nos ayudan y que nos han ayudado, sobre todo en estos meses de pues de confinamiento, de pandemia, de tantas situaciones que nos han generado incertidumbre y de alguna forma incluso vivencias de trauma y de pérdida, para que ustedes puedan integrarlo, vivirlo y saber un poco cómo fue la experiencia y compartirla pues con ustedes. Buenas tardes. Y solo agrego o quizá redunde un poco en lo que Soren acaba de decir. Nosotros pertenecemos al Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia y hemos estado trabajando con el Colmex en un acompañamiento emocional en todo este tiempo de pandemia. En distintas modalidades, pero particularmente con sesiones de contención. Y hoy lo que queremos es compartirles un poco lo que hemos hecho a nivel práctico, como un ejemplo de las sesiones que hacemos en el Colmex, a partir de la experiencia que compartimos de trabajar con estos temas, como lo acaba de señalar Sol. Entonces, empiezo comentándoles que parte del marco teórico, nosotros somos terapeutas sistémicas, pero uno de los conceptos clave que sostiene el trabajo que hemos venido haciendo tiene que ver con el concepto de trauma. Como explicamos permanentemente en nuestros talleres, el trauma se refiere a una ruptura del continuo en nuestras vidas personales o sociales, ¿no? Hay un momento en que ocurre un evento que rompe esa continuidad y básicamente a eso le llamamos trauma, tiene una serie de efectos. En la pandemia nos ha
sometido a un fenómeno de trauma social. Nos ha roto el continuo de nuestras vidas, y esta situación de traumática social se suma pues a lo que individualmente, familiarmente o comunitariamente hemos vivido o estamos viviendo en el momento que empieza la pandemia y todo este año y medio que hemos venido enfrentándola. Entonces, lo que solemos explicar sobre el trauma es que estos acontecimientos afectan pues al cuerpo entero, pero podríamos dividirlo en la parte cognitiva, los pensamientos que nos, es decir, sufren un choque, y empieza a distorsionar o acelerar un poco los pensamientos, donde aparecen como contenido, pues angustia, miedo, desesperanza, ¿no? Esto ocurre a nivel cognitivo. A nivel del cuerpo, cuestiones como empezar a tener insomnio o a querer dormir de más, dolores en el cuerpo, tensión, estrés que se siente en el cuerpo. Y a nivel emocional, todas esas emociones que se han desbordado, como angustia, miedo, tristeza, desesperanza. Entonces, lo que trabajamos cuando queremos trabajar este acompañamiento emocional es cómo tomar conciencia de la conexión de estos tres niveles y cómo al trabajar uno, ya que están afectados todos estos niveles, cómo trabajamos para recuperar la salud en cada uno de estos niveles que hacemos un corte solamente para fines un poco de comprensión, pero no hay mucha diferencia entre lo que ocurre a nivel del cuerpo, de la cognición o de las emociones. En eso básicamente consiste como marco principal de lo que trabajamos como trauma. ¿Quieres? Okay. Y como explica Adriana, parte de trabajar con estos talleres que la propuesta es, bueno, más que fueron entre talleres, grupos terapéuticos, espacios de contención, la intención fue y la propuesta es que sean, bueno, cada persona que puede, en este caso fue la comunidad del Colmex, ¿no? Tanto alumnos, profesorado y personal administrativo. Pero la idea un poco era también sembrar esta semilla de lo importante que es, sobre todo en momentos como los que vivimos y seguimos viviendo, hacernos conscientes del autocuidado, ¿no? Y un espacio como este, un espacio que facilita la reflexión, la conexión con otras personas, el poder hablar con confianza y apertura de lo que cada persona está atravesando, sintiendo, viviendo, y un espacio en donde además se facilita que los participantes tomen pues, como ese cuidado y esa conciencia de que todo eso nos está impactando a distintos niveles. Y pudieran de alguna forma diseñar, pensar, incorporar planes o herramientas de autocuidado en su cotidiana, porque bueno, evidentemente el espacio terapéutico en este caso era una vez al mes, hubo quien solicitó quizá atención individual de forma más constante, pero independientemente de que uno a nivel personal busque ese acompañamiento terapéutico o un espacio en el que pueda trabajar con lo que va sucediendo a nivel emocional, cognitivo, corporal, el poder hacerlo de forma personal en la cotidiana por medio de ejercicios y una revisión de cómo cada persona estaba enfrentando y lidiando y viviendo estas circunstancias, ¿no? Entonces,
Se habló mucho de esto en estos espacios y vamos a hablar hoy sobre todo de eso, de lo que implica el autocuidado, pero también a partir de ello, de los espacios terapéuticos y de los grupos, Adriana y yo diseñamos cápsulas informativas en donde facilitábamos y hablábamos de estrategias que las personas podían incorporar, intentar, explorar en sus vidas para lidiar con distintas emociones y situaciones que estuvieran atravesando, ¿no? Como depresión, como ansiedad, como insomnio, que al final fueron constantes en esta pandemia, no solo en estos espacios, sino en nuestra práctica clínica y a nivel personal de los efectos que estaba teniendo la pandemia y el confinamiento en la vida de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, nos parece muy importante compartir con ustedes eso, lo que para nosotros es el autocuidado y su importancia. Y que al final esta situación como de trauma social o colectivo, como decía Adriana, nos enfrentó a todos a observar, ¿no? Y a dimensionar la enorme diferencia que esto podía hacer. Adriana y yo, como terapeutas que trabajamos con temas de violencia y de trauma, pues incorporamos mucho todas estas prácticas de autocuidado porque trabajar con temas tan fuertes también tiene un impacto en nosotras, ¿no? Y entonces creo que hoy, no solamente, digo, por nuestra situación de terapeutas que trabajan con el sufrimiento ajeno y con los efectos que eso tiene a nivel personal, pero que hoy es un tema que se ilumina más, ¿no? En el desgaste personal, en el desgaste profesional, está la norma 33 que está, ¿no? Como tratando de incorporar medidas de cuidados en los espacios laborales, pero bueno, creo que esto lo que promueve o lo que invita es a que cada persona revise qué puede hacer cada quien a nivel personal para eso, ¿no? Para cuidarse, para protegerse, para hacerse conscientes de los efectos del desgaste emocional, del desgaste físico, que de por sí la vida y las exigencias nos conllevan, pero también ante una situación de emergencia sanitaria como la que enfrentamos. Entonces, una de las. Adriana, ¿quieres decir algo? Nada más quiero agregar algo, pero a lo mejor antes de pasar a tú dime si puedo, si hablo ahorita Sí, o sí, sí, sí. sí, porque lo que quería aclarar, bueno, agregar a la línea que estamos desarrollando, que nada de lo que se llama auto, aunque sea auto y que parece personal, nada de lo personal es sin el otro, ¿no? Y con esto quería aclarar mucho que aunque transmitamos a veces especie de aterrizajes personales sobre lo que cada quien tiene que hacer para su cuidado, ningún cuidado queda autocuidado, es integral si no es con el otro. Entonces, la otra parte importante del autocuidado es los temas de empatía y conexión, ¿no? Por eso las dos partes de los talleres o de las sesiones que nosotros trabajamos, por un lado tiene que ver con ciertas estrategias que se pueden hacer a nivel personal, pero la otra es la conexión con los otros en los temas que no son comunes. Los temas de pérdidas, los temas de miedos y de angustias, pero no solo porque no son comunes en el sentido de si a mí se me murió alguien o a ti se te murió alguien, sino porque la pérdida en sentido como más universal nos conecta, ¿no? Entonces, en las conversaciones que hemos tenido salen temas de me pasó igual que a ti o no, a mí no me ha pasado o yo no sufro tanto o yo sufro menos, pero mucho de lo que tratamos de transmitir es como no hay competencias de grados de sufrimiento, sino que
Lo que nos conecta es justamente el sufrimiento y la empatía, la conexión con el otro, y eso también es sanador, ¿no? No sé. Sí, y por eso es que este espacio compartido se vuelve algo que uno hace por sí mismo, digo, participar y estar y abrirse hacia los demás, pero como dice Adriana, es en términos de eso que se genera como resonancia, como empatía, como un espacio en donde también nos conectamos con esa realidad de que no estamos solos con con esa experiencia o en ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, retomando el tema del autocuidado, ¿no? Cómo hablar y hacernos conscientes de que esto que, como dice Adriana, rompió, fue como un impacto, un choque en nuestra vida, en nuestra cotidiana, en nuestra sensación de seguridad, de tranquilidad, incluso de confianza en nuestro estado físico y de salud, generó como muchos cambios, ¿no? Para todos. Yo creo que no hay una sola persona que no pueda decir que no perdió, que no tuvo que modificar su cotidiana, su rutina, su ritmo de trabajo, su estilo de trabajo, que no renunció a actividades, a espacios, a conexiones que le eran centrales, vitales, nutricias, que se vieron muy afectadas las rutinas, ¿no? El contacto en un principio, ahora mucho menos, obviamente, pero el contacto con espacios al aire libre o con actividades al aire libre, ¿no? Y eso a la par de enfrentar todas estas preocupaciones e incertidumbre que lidiar con una pandemia que en un principio era además mucho más amenazante, incierta, desconocida. Pues generó muchas emociones, como decíamos, ¿no? De ansiedad, de depresión, de temor, de vulnerabilidad, de fragilidad. Y en muchos casos también propensión a ciertas prácticas, hábitos no muy saludables, quizá consumo de sustancias o una necesidad como de disociarnos o evitar esas dificultades y preocupaciones, ¿no? Y por eso es que mucho de lo que tratábamos de incluir, de abrir como conversación, de incluso facilitar en esta cápsula sobre este tema particular que hicimos, era cómo poder, como sembrar la semilla de la importancia que tiene un compromiso personal y como dice Adriana, también con los otros, porque pues muchas de estas personas y cada quien también estaba compartiendo un espacio, ¿no? En donde todas esas emociones pues a veces se potencializaban o resonaban, pues porque teníamos familia, teníamos gente con estados de salud más frágiles o vulnerables, ¿no? A lo mejor niños y adolescentes que estaban no sabiendo cómo enfrentar ese aislamiento, en fin, las escuelas en línea, fueron muchísimos los retos y las dificultades que cada quien tuvo que enfrentar. Entonces, ¿cómo acompañar, buscar, fortalecer en cada persona con las que trabajamos esas estrategias que pudieran promover un estado de cierto equilibrio en medio del caos y de la incertidumbre? Y de cierto bienestar y salud integral, ¿no? En este caso no solamente era cómo me cuido del COVID y de la amenaza del virus que está allá afuera y es real, sino cómo me cuido de todo esto que se está manifestando y de los efectos que esta situación está teniendo, ¿no? Porque también estas prácticas que cada quien, digo, habrá una vez más lo que para cada persona representa cuidarse e incorporar estas prácticas de autocuidado, pues es distinto según las prioridades, según el estilo de vida, pero podemos coincidir en que ciertas situaciones como importantes de cuidar el descanso, la actividad física, el no sobre informarnos, ¿no? Tratar de evitar los pensamientos catastrofistas. Hay como muchas líneas que es importante, que pueden ser útiles e importantes, ¿no? Y que además fortalecen y construyen la resiliencia
pues para poder lidiar y enfrentar con lo que hemos vivido y con lo que todavía falta, ¿no? Y esto se sabe y se ha comprobado que de alguna forma nos ayuda a lidiar con los factores que son estresantes, ¿no? Y que bueno, como esos que todos tuvimos que enfrentar. Entonces, cuando cada persona puede reconocer que hay una cierta responsabilidad, ¿no? De cada quien de cuidarnos a distintos niveles, también se fortalece esa capacidad de enfrentar con menos sufrimiento o con sentir que nos avasalla la realidad y que no podemos nosotros tomar ciertas decisiones sobre lo que sí podemos controlar, ¿no? O lo que podíamos controlar en esos momentos en donde todo era amenazante, nuevo, incierto. Entonces, un poco la idea de generar ciertos hábitos y prácticas de autocuidado mediante una práctica consciente, sistemática, sabemos que puede tener efectos favorables a muchos niveles, ¿no? En la vida de las personas. Y que aunque a veces podía empezar, ¿no? Aquí en estos espacios de compartidos, pues muchas personas hablaban de lo que a cada quien le había sido útil, ¿no? Y entonces había quien había empezado, por ejemplo, que no hacía ejercicio de forma habitual, pero que la pandemia lo había llevado a explorar. Y entonces nos compartía que a lo mejor estaba entrenando desde su casa para un proyecto o sea, de tener una mejor situación o condición física, y cómo eso se había vuelto la forma para lidiar con ello. Había personas que, bueno, evidentemente mucho más estaban hablando de los efectos y entonces propiciaban, nos sugerían, y nosotros ahora con ustedes vamos a hacer alguno de los ejercicios que hacíamos mucho en ese espacio, ¿no? Como tratar de conectar con el cuerpo, con la respiración. En algún momento empezamos a compartir estos ejercicios en audios grabados para que las personas los pudieran replicar y hacer y practicar cada vez que lo necesitaran. Entonces, en un principio, quizá para muchos y muchas, incorporar prácticas que no son las más habituales, ¿no? O cuando la vida ya se había tornado un poco complicada y desorganizada, pues tener o sugerir como rutinas dentro de lo posible, lo más estructuradas posibles, como para sentir que había cierta estructura, en un principio se puede sentir quizá un poco forzado, pero poco a poco empieza uno a sentir pues como los beneficios, ¿no? Los beneficios de tener un cierto orden en medio del desorden emocional y mental, digamos, ¿no? ¿Tú quieres decir algo, Adriana, antes de que siga? No, sigue. No sé si quieras redondear esa idea o seguimos con algunas preguntas. A lo mejor podemos abrir si alguien quiere hacer algunas preguntas y después termino Sí, con un par de ideas más. bueno, sobre todo nos gustaría si hay sobre todo escuchar si a alguien se le antoja, pues como oír la parte de ustedes sobre algo que quieren compartir de lo que de lo que hemos estado hablando sobre el autocuidado, sobre cosas que hicieron, que no hicieron, que se les ocurrieron, o que han hecho durante diferentes en esta pandemia, en sus diferentes momentos, porque como que ha tenido diferentes momentos. Una, esa sería una. Otra sería, pues cosas que les han costado, ¿no? Que si quieren compartirnos qué cosas les han costado, qué cosas descubrieron en estos en esta realidad como tan diferente que vivimos, y un poco cómo ciertas cosas hacia el futuro que van mirando, ya sea en el sentido de propuestas personales, o sea, del cómo ven su vida personalmente, de algo que quieran hacer para el futuro,
más allá de la situación de pandemia. Por ahí, no sé si tú quieras agregar Sore. No, creo que esas tres preguntas están Sí. muy bien. Sabemos que no, que hay poca gente acá, no sé si en otro lado hay recibimos comentarios de otro lado, pero si los hay, bueno, estamos no sé si no sé si se está transmitiendo, creo que no se está transmitiendo en, no, ¿verdad? Anaís. Ok, bueno, pues si las personas de aquí tienen algo que comentar, incluida tú, Anaís, no te sientas comprometida, pero si alguien quiere comentar algo de lo que hemos hablado hasta ahorita. Muchísimas gracias. Pues por el momento nada más tenemos a Jimena Romero. No sé si quiera que se le ceda la palabra por micrófono o quiera comentar algo por el chat. Así Pues que. sí, la verdad, si quiere por micrófono, pues se lo agradeceríamos, y si no, pues por el chat, como prefiere. Perfecto. Entonces, cedo la palabra y el micrófono a quien quiera participar. Sí. Entonces, aquí quedamos. No sé si Jimena va a participar por chat o por micrófono. ¿Está escribiendo? No lo sé, pero bueno, nada más como una retribución, creo que yo podría pues ser parte, no solo moderadora, sino también soy oyente, de que pues en definitiva la pandemia nos ha traído varios cambios, no solamente en nuestro entorno, sino también como personas y cómo percibimos tanto nuestro autocuidado como también el de la familia, porque no es lo mismo el típico puedo enfermarme yo, pero que no se enferme mi familia y resulta lo mismo, ¿no? Entonces, creo que ha cambiado bastante la forma de percibir lo que nosotros hacemos y lo frágiles que somos y a la vez también un poco de cómo el ser humano lleva las cosas hasta un límite, ¿no? Tanto el límite bueno con respecto a cuidarse como un límite malo que llega a ser enfermo con respecto a no creer en algo como lo es el COVID. Todavía hay gente que no cree en ello, siendo que pues hay cifras y las cifras no mienten. Entonces creo que por esa parte, sí, muy a grosso modo, podría decir que sí trajo consigo varios cambios. Por lo tanto, les puedo ceder la palabra para que de esa manera se siga desarrollando el tema. Gracias, gracias, Anaís. ¿Quieres, Soren, pasamos al ejercicio? ¿Querías agregar algo? No, la pregunta del tema de cómo de la nueva normalidad o cómo, ¿no? O sea, cómo el significado de eso para cada quien. Sí, no sé si alguien quiera comentarnos sobre. Se le ha empezado a llamar a lo que sigue la nueva normalidad, sabiendo que no, que creemos que no va a ser o no vamos a regresar en un buen tiempo al punto previo a la pandemia, que vamos a tener que empezar a hacer actividades híbridas e ir transitando hacia más presencial, en fin. Entonces, se le ha llamado a esto nueva normalidad, pero queríamos saber si a alguien de los asistentes se le ocurre alguna otra forma que le gustaría nombrar esto a lo que estamos entrando, a lo que sigue. Pueden, si quieren, escribirlo en el chat. Alguna frase, alguna palabra que se les ocurra para lo que sigue. Y como para encontrar cuál es el sentido que le dan, ¿no? Como porque cada persona, creo que una de las cosas que también ha sido muy evidente en este trabajo de acompañamiento emocional
es que cada persona lo enfrenta de forma diferente, ¿no? Hay gente que está como muy necesitada de salir o de tener contacto, hay gente que se siente más aprensiva y prefiere o ha elegido seguir cuidándose. Creo que hay otras, seguir cuidándose mucho más. Digo, creo que todos estamos cuidándonos de una u otra forma, pero más como de, a pesar de que se puede, hoy está la posibilidad de recuperar ciertos espacios, hay quien prefiere no ir a los centros educativos o de trabajo. Hay otras tantas cosas que han surgido, ¿no? Como quizá temores y situaciones de cierta incomodidad en las interacciones sociales. O sea, es como hablar de un poco cómo cada quien enfrenta esto que sigue a nivel personal y por eso es como, bueno, qué nombre o qué título podría yo ponerle a esta nueva etapa, ¿no? A la etapa que viene, a la etapa que estamos enfrentando. ¿Alguna idea, alguna palabra que nos quieran compartir? Les recuerdo que toda aquella persona que quiera participar nada más puede alzar la mano y se le habilita el micrófono o ustedes mismos lo pueden prender. Siendo así, creo que podría dar apertura a ese ejercicio con respecto a, creo que una frase de lo que hemos vivido sería el encuentro consigo mismo. Nada más que eso. El hecho de estar solo con uno mismo creo que es lo que más miedo ha dado. Gracias, Ana. Y si alguien quiere escribir algo por el chat también, te lo vamos a agradecer porque creo que estén pensando por ahí algunas cosas, algo que quieren compartirnos. Que abrir esta conversación en estos espacios terapéuticos fue muy rico porque dio pie un poco a esto, ¿no? Como a que cada quien pudiera reconocer, nombrar y hablar de los temores, de los anhelos, de las inquietudes que cada quien está enfrentando, ¿no? Más allá de, como decía Anaís, o como decías tú también, Adriana, no de forma aislada y solamente e individual, sino más bien, a lo mejor yo tengo muchísima necesidad o ganas de recuperar esto o de irme a bailar salsa, pero bueno, pues si vivo con otras personas que están más en riesgo porque son adultos mayores o porque no están vacunados por una, o sea, como tantas cosas que nos hablan de esa conexión, ¿no? De esa conexión con los otros. Pero bueno, más allá de que lo escriban o no en el chat, creo que es útil si se lo quedan pensando también, ¿no? Y pueden imaginar o nombrar o ponerle un título a esto que sigue para cada quien. Así es. Entonces, mientras piensan eso, si quieres pasamos al ejercicio, ¿sabes? Sí, hay un momento en todos estos espacios terapéuticos que hemos acompañado en donde, o sea, primero abrimos mucho la conversación de las inquietudes, de cómo está cada quien, de lo que quieran compartir y se hace esta escucha, esta reflexión, esta resonancia de lo que expresan los demás, a dónde me lleva, cómo me identifico, ¿no? En fin. Pero como a la mitad de la sesión o a las tres cuartas partes de la sesión, las sesiones duran 2 horas, siempre hacemos un ejercicio, en ocasiones hacemos incluso dos, de estos ejercicios que les hemos comentado que tienen que ver con un trabajo de autoobservación, de hacer una pausa, de facilitar un momento de atención plena. Hay quienes quizá tienen mayor experiencia con prácticas de meditación o de algún trabajo de eso, de respiración, de prácticas de yoga o de algún trabajo con el cuerpo que facilite
estas experiencias, pero hay quienes no, y entonces hace que sea más fácil plantearlo así, ¿no? Como son ejercicios muy breves que todos podemos hacer, en donde la idea es seguir las indicaciones. Entonces, la propuesta es que hagamos aquí uno de esos ejercicios, ¿no? Ejercicios que hacemos en estos espacios con ese objetivo. Entonces, lo que les voy a pedir es que busquen una postura cómoda ahí donde están, si necesitan mover objetos, si necesitan moverse ustedes, si necesitan reacomodarse, agarrar un cojín, sentarse en el piso, lo que les sea más adecuado y más cómodo, y que vayan siguiendo mi voz y las instrucciones o las indicaciones de lo que tienen que ir haciendo, ¿no? Que en realidad no es mucho, no es tanto de hacer, sino de llevar la atención a distintas partes. Entonces, cierra los ojos, conecta con este momento y este lugar en donde puedes mantener intimidad e intenta deliberadamente dejar atrás cualquier cosa que esté sucediendo en el exterior. Cuando te sientas listo o lista, vas a llevar tu atención a 7 puntos de tu cuerpo, empezando por los pies, reconociendo cualquier sensación en esa parte de tu cuerpo en este momento. De los pies lleva la atención a la cadera. De la cadera a la espalda, a los hombros, a las manos, a los ojos y a la cabeza. Nota cómo te sientes cuando prestas atención a esas partes de tu cuerpo. Ahora reconoce si hay alguna parte de tu cuerpo que te esté llamando la atención, porque la sensación en esa parte de tu cuerpo sea más fuerte, porque reconozcas alguna tensión, alguna sensación evidente. Simplemente obsérvala y conecta con ella. Y vas a tratar de entrar con tu atención más profundo y poco a poco en esa parte del cuerpo. Lleva la mano derecha sobre esa parte de tu cuerpo con amabilidad. Y si es una parte del cuerpo que no alcanzas con tu mano derecha, simplemente imagina que tu mano derecha se posa sobre ella. Ahora imagina, visualiza o percibe que toda tu angustia, todo tu dolor, tu tristeza y tu pena estuviesen contenidas en esa zona. Deliberadamente imagina que subes y aumentas la intensidad de esa emoción. Del 1 al 2, al 3, al 4. Y así hasta que te lo permitas, notando cómo te sientes. Ya está, hasta aquí está bien. Ahora vas a sentir poco a poco levantando uno por uno los dedos de tu mano, empezando por el dedo meñique,
imaginando que esa angustia se va disolviendo. El dedo anular, sintiendo que se disuelve un poco más. El dedo medio. El dedo índice, empiezas a sentir los cambios. El dedo pulgar, imaginas que esa emoción va pasando y diluyéndose. Lentamente lleva ahora la mano derecha al corazón y permítete tener un sentido de calma. Por un segundo, por dos, por tres, por cuatro. Y nota cómo te sientes cuando te permites tener ese sentido de calma. Focalízate en el latido del corazón y en este momento presente. ¿En dónde y cómo estás? No hay más. Prestando atención a los latidos cardíacos, te sientes anclada en ese latido. Ese ser que late eres tú. Ese ser que respira eres tú. Tú eres eso. Nota cómo te sientes en este momento y permite dejar que las cosas sean como son. Mientras tú permaneces unos instantes más observando y sintiendo el latido de tu corazón. Toma tres respiraciones profundas. Y lentamente, después de la última exhalación, abre los ojos y regresa al espacio compartido. Bueno, no sé si de alguno de los presentes que hayan hecho el ejercicio quieran comentar algo sobre cómo se sienten, sobre qué les pasó, qué pensaron, qué sintieron. Bueno, si no hay comentarios, solamente ahora sí, para que quede en el registro del video de este taller, porque esperamos que después lo vean algunas otras personas. Justamente, ojalá puedan seguir el ejercicio y tener en cuenta esto que hablábamos al principio sobre la conexión de lo cognitivo, del cuerpo, de las emociones. Estos ejercicios pretenden parar un poco lo cognitivo y conectar más con el cuerpo, con las emociones.
que pueden hacer giros en las sensaciones de angustia o de miedo, de ansiedad propias del trauma, hacer ciertos giros que pueden no solamente parar, o sea, tener, como dice el ejercicio, un sentido de calma por algunos momentos en el día. Eso, poder hacer ese pequeño giro hace una diferencia y ojalá que lo puedan probar, porque está demostrado, bueno, que son giros que se hacen también a nivel cerebral, ¿no? El loop en el que agarran los pensamientos de la ansiedad o de la angustia, hacen un pequeño giro y esto logra hacer como regular el sistema nervioso y por tanto toda la sensación de angustia puede parar un poco y para en general. Entonces, bueno, podemos simplemente hacer algunos comentarios finales, Soren, para ir cerrando el taller, entonces. Pues nada, como esta propuesta de buscar y reconocer e integrar espacios como de pausa, de reflexión, ¿no? De conexión con cómo nos sentimos, porque por momentos eso, ¿no? Como decía Anaís, pues el espacio y todo lo que tenemos que hacer se vuelve abrumador y por otro lado también a veces nos desconecta, ¿no? Nos desconecta de nosotros mismos, de nuestro estado físico, de nuestro estado mental y que también estas pausas en las que podamos reconocer lo que estamos sintiendo y conectar con ello tienen un poder pues de eso, de sanar, de integrar eso que a veces bloqueamos y que se manifiesta de otras formas, ¿no? En el cuerpo y en las emociones. Entonces, pues ojalá que sí, que quien escuche esta grabación o quien después tenga oportunidad de verla pueda hacer el ejercicio y beneficiarse de ello. ¿Tú, Anaís, quieres hacer algún comentario final? Pues realmente en cuestión del taller es algo que todos estamos viviendo, es algo que se seguirá viviendo y creo que también se encuentra ahí mucha subjetividad, ya que el cuidado para uno es muy diferente que para otra cabecita, muy diferente. Así que en definitiva creo que cada quien va generando su estrategia para sobrevivir, porque no estamos viviendo, estamos sobreviviendo a esta situación. Y pues ya después de esos comentarios finales, quiero agradecerles a ustedes por este taller, también a las personas presentes en lo que fue toda la duración de este taller. Por lo tanto, agradezco a cada uno de ustedes por participar en nuestro tercer coloquio sobre salud mental. Y pues nada, va a haber una pequeña clausura, por lo tanto se les invita a entrar a la Liga de la Clausura. Si no, pues se les desea una excelente tarde-noche y muchísimas gracias por su participación. Así que hasta luego. Gracias, Anaís, por Muchas todo tu apoyo. gracias. Hasta luego, gracias. Bye.